Actividad esperada también para los jóvenes es el fútbol que comenzaría en el transcurso de la próxima semana. Oscar Cacho Cabá, secretario de Deporte con nosotros. Sí, la idea es fortalecer lo que empezamos hace ya 5 años con las actividades para jóvenes y adolescentes, ¿no? En este caso tiene que ver con el fútbol barrial en las instalaciones del camping municipal, teniendo en cuenta bueno, que las vacaciones de verano son bastante largas y bueno, los chicos no tienen quizá una opción muy definida dentro del barrio, así que empezamos esta actividad que la vamos a prolongar durante un mes en dos categorías, las categorías que veníamos jugando siempre, que son sub-16 y sub-19 años, que bueno, que es un torneo libre, gratuito, para todos los chicos de los diferentes barrios que tengan ganas de jugar. Hoy al mediodía se cierran las inscripciones, así que esperemos contar con los 20, 30 equipos que tenemos todos los años. ¿Dónde se va a disputar el torneo? El torneo se va a disputar en el camping municipal del Rey, en las dos canchas, porque va a ser fútbol 11, en donde una categoría van a jugar en distintos días. Así que, bueno, darle premios a los chicos en trofeos, en elementos deportivos para fortalecer la práctica deportiva en el barrio, algún voucher para que hagan su cena de campeones, su almuerzo de campeones también. Bueno, fortalecer mucho los jóvenes de los barrios.